Señores, vamos a las noticias y vamos a adentrarnos en esto que pasó, un pleito, no entendimos bien. Queremos entender más de lo que ocurría en este suceso, Fer. Bueno, se trata de dos mujeres. Una de ellas termina hospitalizada a causa de la pelea que se generaba en plena vía pública. Aparentemente, ambas se dedicarían al trabajo nocturno. Ellas protagonizaron esta pelea, un incidente que se daba en inmediaciones de la terminal. La supuesta agresora fue identificada como Sandra Raquel Belmonte. Ella tiene 24 años. Había agredido aparentemente a Fabiola Giselle Villalba, de 29. Las heridas de la víctima habrían sido infligidas con una botella rota y el percance se habría dado por territorio en inmediaciones, reiteramos, de la termina. Se procedió a la aprehensión de una persona de sexo femenino por un supuesto hecho de herida con lesión o lesión con arma cortante, botella rota. La aprehendida es Sara Raquel Belmonte Esperati, alias Chinita, paraguaya, soltera de 24 años, con antecedentes penales por robo agravado, lesión grave y lesión grave, año 2023. La víctima es Fabiola Giselle Villalba, paraguaya, soltera de 29 años. La misma tiene cortes en el brazo y en la pierna al lado derecho. Tuvieron una pelea por una disputa por, presumiblemente por territorio, entre trabajadoras nocturnas. Según la denuncia de Alicia Carrillo Jiménez, que es la amiga de la víctima, ella manifiesta que se encontraban en un bar y al salir de ahí, la víctima, la denunciante, le interceptó la supuesta autora, primeramente a ella, y le manifestó que no la quería ver por el lugar y tenía una botella rota, con la cual le infligirías a la víctima. ¿Sí? ¿Cómo está la víctima? Y fue trasladada inmediatamente al hospital y la supuesta doctora estaba prendida y se comunicó todo el procedimiento al Ministerio Público. Ella fue trasladada a la policía urbana.